This is Ecuador's most visited tourist attraction. The point at latitude 0 degrees, right on the equator, determined in 1736 by the French Geodesic Mission, made up of the scientists Louis Godin, Pierre Boguer, Charles-Marie de la Condamine, and their team, the mission came to Ecuador to prove that the Earth was in fact round and verified Newton's theory about polar flattening. Through their research methods, the meter was established as the universal system of measurement. Los miembros de la misión geodésica quisieron venir acá al Ecuador para saber exactamente la forma de la Tierra y poder medir el arco de meridiano. Utilizan un método llamado el método de triangulación. Son 32 triángulos que ellos midieron por todo lo que es la parte del callejón interandino. Posterior a esto, después de la llegada de ellos, 200 años más tarde, se construye el primer monumento ubicado en este sector, exactamente igual donde estamos ahorita en este monumento, sino que el monumento inicial tenía únicamente 10 metros. Ese actualmente fue trasladado hacia Calacalí, un punto por donde pasa la línea equinoccial, y en 1979 se construye este monumento en el que actualmente nos encontramos, de 30 metros de altura. Member of the geodesic mission, La Condamine, wrote the book Journey of the Voyage to the Equator. The country of Ecuador owes its name to this, following its separation from Gran Colombia in 1830, according to information provided by the Middle of the World Institution. Inside the Middle of the World Monument is an ethnographic museum, allowing visitors to explore the different regions and cultures of Ecuador. Outside on the equator line, visitors can try experiments, such as balancing an egg on a nail, a feat possible on the equator due to gravitational pulls. The Middle of the World complex includes the ethnographic museum inside the monument, a planetarium, photo galleries, a museum of the French Geodesic Mission, showings of paintings by Ecuadorian artist Osvaldo Guayasamin, and more. The institution has worked to respect local cultures and ancestral knowledge of the indigenous peoples who knew where the equatorial line was located due to the sun's position. They still hold various events throughout the year. Nosotros aquí en la ciudad mitad del mundo tenemos 4 eventos anuales muy importantes, que son 2 solsticios y 2 equinoccios. Esto debido a que nosotros tratamos de mantener, de hecho mantenemos todas las creencias de nuestros antepasados y las plasmamos con actores, con danzas, con presentaciones artísticas y culturales en cada una de estas fechas. Entonces, para que la gente recuerde un poco y sepa cuál es el significado de todas estas celebraciones, porque nuestros antepasados aquí habitaban los quitucaras, los yumbos. Entonces, ellos tenían todo un sistema tecnológico para saber en dónde está ubicada la ciudad mitad del mundo. Ellos mucho tiempo antes ya sabían que aquí era la mitad del mundo. To the south of the Middle of the World Monument is the headquarters of the Union of South American Nations, or UNASUR, which was just inaugurated in December. The organization seeks to further South American integration and is made up of 12 member states. Y desde que fue inaugurada la sede de la UNASUR el 5 de diciembre, hemos recibido muchos turistas también que han venido a conocer. Ahora, cuando ya reciban aquí todas las delegaciones y esté funcionando, seguramente tendremos más turistas. Y esto activa mucho también la economía, el comercio en toda la zona, en toda la parroquia de San Antonio. Y esto es progreso, ¿no? Tanto para nosotros como ciudad mitad del mundo, como para la parroquia y el país en sí.